Yo sé quién soy yo, este es minúsculo, pongamos más claro. De momento sé quién soy yo. ¿Cómo lo sé? Pues poniendo su igual, ¿quién soy yo? Pues yo soy... Bueno, en este caso es al revés. Si es así, hay que poner la negativa. ¿Quién soy yo? Pues ya está, el yo que soy. ¿Y quién soy yo de verdad? Bueno, pues yo de verdad es lo que habíamos puesto antes, el yo de hoy más la circunstancia. ¿Y el yo de hoy quién es? Pues este, el yo que quiero ser, pero quitándole el tiempo que se me ha dado para llegar a serlo. Muy bien. Entonces ya tengo una definición de los dos yo. ¿Quién soy yo hoy? El de mañana menos la circunstancia. Bien. ¿Y quién soy yo mañana? ¿Quién es el yo que espero? El yo de hoy que haya ingresado en sí toda la circunstancia que me toque vivir. Bueno, entonces los dos yo están definidos. ¿Y la circunstancia? ¿Qué significa circunstancia? Circunstancia está traducido por Ortega del alemán Umwelt, que significa el entorno. El yo de hoy es igual a esto. Yo soy yo con mi envoltorio. Umwelt, significa alrededor y Welt es mundo en alemán. Luego, yo me hago yo, la circunstancia, aquí, el yo grande se logra con el yo de hoy aceptando, ingresando hacia mí todo el mundo que me envuelve. El mundo que me envuelve es delicado, ¿eh? Umwelt significa tiempo y espacio, el mundo alrededor. Por tanto, fíjense qué delicado es, ¿eh? Esta es la cosmovisión de la antropología. Lo dije en la primera lección y ahora lo resumimos. El hombre sin el mundo no puede lograrse. ¿Lo ven ahora? El hombre sin su entorno no puede ser el mismo. Y de otra forma negativa, el hombre que destruye su paisaje se destruye a sí mismo. ¿Lo ven ahora pintado? Ahora están entendiendo infinidad de cosas. Cuando les decía Heidegger, se entendían como filosofía. Hoy se entienden como vivencia. Hemos quemado nuestros bosques y la vida se nos hace imposible. Hemos ensuciado el aire y no podemos respirar. La gente sale de estampida los fines de semana a respirar aire que en la ciudad no se respira. Hemos amontonado gente en una ciudad a base de miles en un solo edificio y hemos salido con una agresividad que nos arañamos la cara apenas salimos a la puerta de la calle. Este mundo es inhabitable. Flash, ya está dicho. Este mundo es inhabitable. ¿Por qué? Porque lo hemos devastado. Con lo cual el hombre se vuelve loco, enloquece en este mundo, se pega un tiro o se paraliza su crecimiento. Bueno, pues vamos a sacar la consecuencia. ¿Qué significa para Ortega la circunstancia? La circunstancia es el tiempo, pero como envoltorio. O sea, yo voy al principio, yo no soy yo. ¿Cómo seré yo? ¿Cómo llegaré a ese yo que me está llamando y que es más yo que el yo que estoy teniendo? Más la circunstancia, con la circunstancia. Y si no logro meter en mí yo esta circunstancia, la meto en mí, noten bien, que si el hombre es este cuenco, la circunstancia entra por el cuenco y lo va llenando, de forma que el cuenco no se logra sino con lo que entra de fuera. Por eso llegamos a la conclusión, que también hemos de ver, que es de que el hombre es esencialmente mendigo. Yo no soy yo, pero quiero llegar a serlo. ¿Qué he de hacer? Alargar la mano a la circunstancia para que me ayude. Y si yo digo, no, yo no, te has condenado. Si no es así, me pierdo, dice Ortega. Lo del hombre es esencialmente mendigo. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy fácil. Supongamos que ahora mismo se seca toda la tierra. ¿Cuántos días tenemos de vida? ¿No somos mendigos? De la lechuga somos mendigos. Los que estamos aquí todos, entre otras cosas, ¿a qué lo debemos? Alguien de nosotros puede decir, yo hace 20 años que no como nada. Levanta el dedo ese. Ese está enterrado hace tiempo. O sea que tú estás aquí gracias a lo que has comido, lo cual quiere decir, a lo que has ingresado de fuera para adentro. Hombre, qué curioso. Supongan ahora que desde arriba cierran el grifo del aire y que esto se queda sin aire. ¿Cuántos minutos vivimos? Minutos. Supón que vas por la vida y de golpe descubres que toda la gente que conoces te da la espalda. No saldrás de aquí, te habrás pegado el tiro antes del portal. No aguanta nadie
en un mundo totalmente adverso o enemigo. Y de golpe descubres, pues, oye, y es verdad. O sea que yo estoy aquí gracias a lo que he comido. Y lo que he comido no me lo fabrico yo aquí dentro, me lo mendigo de fuera. Y yo estoy aquí gracias a lo que me han querido. Si nadie me hubiese querido, me hubiese muerto niño ya, apenas nacido, o no habría nacido siquiera, si nadie me hubiese querido. ¡Hala! O sea que yo estoy aquí gracias a lo que me han dado mis compañeros. Yo estoy dando esta clase gracias a lo que aprendí en libros o en profesores. ¿Y quién soy yo? Ahí está, ya está la pregunta. Otra vez, procuren llegar siempre ahí porque esto es magistral. Entonces, ¿quién soy yo? Ya está, míralo. Tú eres un yo hecho de mil cosas, o sea, un yo con circunstancia. Si a ti te desnudan de la circunstancia, no te desnudan del vestido que llevas, te desnudan del cogollo que tienes. La circunstancia eres tú, y lo que tú eres hoy es gracias a la circunstancia que hay en el yo ya. Por esto habla este yo. Y lo que tú serás mañana será gracias a la circunstancia que hayas metido en este yo. Por tanto, como ven, el tiempo no es un tiempo muerto, sino un tiempo que viene como una procesión. La idea de Ortega, ofreciendo cosas o exigiendo, es igual. Notar que la relación con el Umwelt es de ida y vuelta, ¿eh? Es de dar y recibir. Yo estoy aquí gracias a lo que he recibido, evidentemente, si no, no estaría. Y también gracias a lo que he dado. Y muchos de los que están aquí o fuera son gracias a lo que yo les he dado. Naturalmente que sí. Eso es lo que nos mantiene a todos. Esto quiere decir que el tiempo debe traducirse con sus, esto lo veremos en otra lección, con lo que se llama en historia, en Toynbee, el desafío y la respuesta. Challenge and response. Responder y ser desafiado. Eso es fundamental. El tiempo viene y de golpe, dentro de 5 minutos, verás un pobre en una esquina. Bueno, lo primero que has de hacer es decidir cómo respondes a esta challenge, a este desafío. Claro, te están desafiando. ¿Qué le dirás? Idiota, vaya usted a buscar. Tú verás. O le darás 10 pesetas, o le sonreirás, tú verás. Pero es un desafío. Eso es el tiempo. Esta es una posibilidad de lograrte. Luego, si tú, el pobre que te ataca, digo ataca, al pobre que te ataca, lo desechas sin más, ¿sabe lo que has desechado? Un camino hacia ti. Eso es todo. Pero también al revés. Tú tienes un hijo díscolo que necesita una bofetada y no se la das por filantropía, porque ¿quién le va a tocar la carita a mi hijo? Y no se la das. Es un desafío. Le tienes que pegar si la necesita él. Y si se la niegas, la bofetada, estás negándote tu crecimiento, una circunstancia que has vaciado de sentido. Nos damos cuenta de lo que significa. El tiempo, por tanto, no viene muerto, viene vivo. Y viene como manos tendidas. Te piden cosas. No quiere decir que las has de dar, pero has de decidir si las das. Porque has de saber que en cada mano que se alarga hacia ti, hay una posibilidad de alcanzarte a ti. Y al revés. Y en cada desafío que se acerca a ti, por ejemplo, la cultura actual. Por ejemplo, el malestar de la cultura de que hablaba Freud. Por ejemplo, Occidente que nos duele tanto. Por ejemplo, la droga que padecemos. Entonces son desafíos. Vamos por la calle, los idiotas de drogadictos. Bueno, tú verás. Eso es caminar sobre dos patas, nada más. Tú ábrete. A lo mejor lo que has de hacer es maldecir la droga. La puedes maldecir. Pero ten cuidado que en el desafío de la droga está un C, una circunstancia, que es la que te permite caminar hacia ti. Por tanto, el hombre que despreciara todas las circunstancias en que vive o que se le presentan, nunca lograría ser él mismo. Yo soy yo en mi circunstancia, o si no, me pierdo.